Y en Doctor en Casa estamos junto a Moisés Campos y a Tamara Andalidet, que nos acompañan hoy día para hablar de un tema muy interesante. Gracias por estar en el programa, Tamara, gracias Moisés, que tiene que ver con algo que crece día a día, ¿están de acuerdo conmigo? Que es la neurorehabilitación. Quizás para contextualizar un poquito, quizás Moisés, dar ejemplos de cuáles son los pacientes que requieren neurorehabilitación, ¿te parece? Sí, en general los pacientes que requieren de neurorehabilitación son personas que han sufrido algún daño en el sistema nervioso producto de algún accidente cerebrovascular como una trombosis, un derrame cerebral, una lesión medular o algunas personas que nacieron con este tipo de problemas, por ejemplo, los casos de parálisis cerebral. Claro. Ahora, cuando hablamos de esto, Tamara, estamos hablando de pacientes que requieren de tiempo, de profesionales, de equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, que permitan rehabilitarlo. Desde la voz, ¿no es cierto?, en tu caso como fonoaudióloga, desde lo físico, desde lo emocional, al paciente y también un soporte a la familia. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario bastante importante y de tiempos que son bastante, de repente, lentos, ¿no? Exacto, es un equipo bastante amplio, partiendo obviamente por el equipo médico que está asociado a las dificultades neurológicas, que es el neurólogo, muchas veces también psiquiatras involucrados. Y en cuanto a la rehabilitación propiamente tal, sí, hay un equipo que está conformado principalmente por los profesionales kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales, que cada uno desde su área se enfoca en entregar estrategias para, lo posible, recuperar la función que alguna vez se perdió y, si no es posible, entonces poder facilitar o compensar dicha estrategia. Claro. Es interesante eso porque lo que tú refieres, existen también el tema de las compensaciones y nuestros sistemas permiten compensar, pero también esa compensación requiere entrenamiento y requiere un profesional que esté permanentemente trabajando. Antes de ir al rol que juega la familia y el paciente en su propia rehabilitación, en su propia recuperación, me gustaría también un poquito hablar de ¿qué tecnologías existen hoy día que nos puedan contar y le podemos contar al público que nos ve respecto en esta materia? Desde el punto de vista del sistema motor o locomotor, existe hasta hace algunos años las principales herramientas terapéuticas eran terapia manual, enseñarle a pacientes prácticamente sin instrumentación cómo poder recuperar la movilidad o las funciones, claro. Pero en los últimos años había un desarrollo tecnológico tremendo, hay equipos robotizados que en el fondo van repitiendo el movimiento, como estos equipos que tienen en Teletón. En Teletón, eso te iba a decir, sí. Sí. Y entonces esos equipos permiten acelerar el reaprendizaje motor. También hay otro tipo de equipos como soportes parciales de peso o soportes antigravitacionales que lo que hacen es quitar peso a las personas cuando no logran soportar su peso corporal para que puedan hacer tareas un poco más funcionales. Y también dentro de las tecnologías o de las dos técnicas terapéuticas que más son recomendadas hoy en día por la ciencia está la electroestimulación funcional, que consiste en inyectar impulsos eléctricos en los músculos para poder inducir movimientos funcionales que hayan input sensitivos y motores y de esa manera que la persona pueda reaprender estas funciones que se perdieron. Correcto. Yo te decía un poquito, claro, existe tecnología. Una de las cosas que me tocó ver también como médico y como traumatólogo es que nos falta el cómo el paciente y la familia pueden apoyar esta rehabilitación, ¿no es cierto? Ya hablamos de un equipo multidisciplinario grande, pero este equipo atiende a otros pacientes, por lo tanto tampoco es un kinesiólogo que tiene 24/7 ni lo tiene dos veces o tres veces al día. Y ustedes han trabajado, y eso me gustaría, estamos pasando algunas imágenes que sería bueno que nos pudieras ayudar, Moisés, y también a Tamara, a escribir que es un trabajo que han desarrollado ustedes para que el paciente también vaya rehabilitándose en casa, ¿no? Si nos pueden contar lo que estamos viendo, las imágenes. Sí, exactamente como mencionabas, los pacientes normalmente van a tener acceso durante un periodo limitado a un centro de rehabilitación. Los equipos estos que mencionaba robotizados son altamente costosos, estamos hablando de 500 millones de pesos, claro. Podría llegar a costar uno de esos equipos. ¿Y los compran instituciones para...? Sí. Y la tendencia hoy en día que está ocurriendo en los distintos segmentos, para las distintas necesidades de las personas, es a través de las tecnologías poder hacer rehabilitación en casa.
¿Por qué? Porque estas personas normalmente tienen dificultades para movilizarse. Los pacientes nos han contado que para ir a un centro de rehabilitación puede tomarle hasta 3 o 4 horas, un desgaste tremendo. Entonces nosotros hemos desarrollado algunas tecnologías que en una etapa inicial o durante todo el proceso, pero de forma esporádica, vamos guiando al paciente durante el proceso, acompañándolo, pero la idea de la tecnología que desarrollamos es que los pacientes puedan entrenar todos los días en su propio hogar. Correcto. Sí, antiguamente la rehabilitación, la salud en general, tenía un enfoque que es el biomédico, que era la enfermedad y la cura, y siguiente, y así no había un mayor análisis, no se profundizaba finalmente en lo que era funcional para el paciente. De acuerdo. Lo que hacen estos equipos de esta nueva tecnología de rehabilitación que se está desarrollando es que sea tan versátil y tan portable y amigable para el usuario que permita que cada persona pueda rehabilitarse en su propio hogar. Y claro, eso uno dice es más fácil, pero en realidad no, sino que está ajustado a los propios requerimientos que tiene cada persona, que se pueda mover en su propio contexto, claro, en sus propios horarios y con la ayuda de su propio círculo. Y siempre, claro, y siempre coordinado por un profesional, ¿no es cierto?, que va dando indicación y va ajustando el sistema. Veíamos, por ejemplo, ahí en la pantalla, personas que tienen este dispositivo puesto en sus extremidades inferiores. Moisés, explíquenos un poquito ahí, ¿qué estamos viendo ahí, por ejemplo? Es el caso justo en esos videos que vemos en pantalla. Fueron dos personas hay dos ejemplos, cada uno tuvo una lesión medular incompleta, ¿ya?, pero quedaron completamente paralizados desde la cintura hacia abajo cuando nos tocó en el fondo hacer una evaluación. Correcto. Del estado en que estaban, no tenían sensibilidad, no tenían movilidad, y estas personas... Impresionante lo que vemos en las imágenes, fíjate sí, cómo... Luego de en torno entre 6 meses y 1 año de uso, aunque desde los primeros meses ya se ven cambios, estas personas empezaron a recuperar movilidad, sensibilidad, podían entrenar en sus propios hogares y nosotros fuimos acompañándolos durante este proceso, reevaluando, documentando, en el fondo para poder ir adaptando la terapia y el uso de esta tecnología para sacar el máximo provecho. El máximo provecho. Impresionante. Bueno, felicitaciones por lo que están desarrollando, Moisés, Tamara. Tremendo trabajo, fíjate, para ayudar a tantos pacientes que hoy día necesitan esto y para las familias. Así que ahí también es un tema de la familia, de la impotencia de la familia. Es decir, ¿cómo ayudo más? ¿Cómo puedo potenciar más la recuperación de este familiar que tiene un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que tiene problemas? Y eso es algo muy lindo que nosotros hemos visto con el uso de la tecnología. Hemos visto usuarios mayores, ya sobre 60 años, que tienen una secuela, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y al trabajar con esta tecnología, que además se maneja desde un teléfono celular, claro, hemos visto cómo incluso generaciones más jóvenes, los nietos, los sobrinos, también se involucran en la rehabilitación, ya que ellos también sienten más familiaridad con la tecnología y ellos mismos también ayudan a sus parientes a trabajar con meterse en la tecnología y la rehabilitación. Así es. Y como último comentario, Tamara puede dar cuenta desde el punto de vista fonoaudiológico que esto le puede, en una etapa inicial, acompañado por un profesional, por un fonoaudiólogo, puede evitarles trastornos que pueden ser incluso mortales para el paciente. Claro, o sea, desde la fonobiología, una de las secuelas que pueden ser más peligrosas, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, son los trastornos de la deglución, la disfagia, que muchas veces, si el sistema inmunológico de la persona está descompensado, se trata de la aspiración de alimento hacia los pulmones. Claro. Y eso puede provocar una neumonía y obviamente puede lamentablemente producir la muerte. Ahora, con el uso de esta tecnología, se facilita la rehabilitación de estos trastornos que muchas veces contemplaban usualmente un periodo extenso de rehabilitación o también es un factor clave en el alta hospitalaria. Entonces, muchos pacientes tenían una estadía larga en hospitalizado y con esto en un lugar paciente crítico. Mucho más rápido su recuperación. Exacto. Favorece acorta los periodos de recuperación. Tremendo, tremendo trabajo están haciendo. Felicitaciones, Moisés, a todo el equipo que ustedes lideran. Muchas gracias, Tamara. Y por supuesto, quizá usted está con la duda y dice, pucha, ¿dónde consulto más? ¿Dónde averiguo más? Lo voy a hacer en la página web que le vamos a dar a continuación, que es www.trainfest.com.
Facebook aparece eso, punto com. Ahí estamos mirando la página y ahí usted puede entrar, ¿no es cierto?, y preguntar lo que necesite. 24/7, teléfono, ahí responde, la Tamara responde directamente, ¿no es cierto? No, siempre disponible, hay mucha gente que tiene dudas sobre los diagnósticos. Exacto, exacto. Siempre lo orientamos. Yo digo, no se queden con la duda, mejor preguntar, ¿no es cierto?, y ahí los pueden orientar. Muchísimas gracias, chicos, por estar Muchas con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la instancia. Su casa. Oye, seguimos con más Doctor en Casa, más información en un ratito más.